la planta formuladora de fitosanitarios de Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, es una de las inversiones más importantes realizadas por la cooperativa desde su fundación, en el año 1932. Se encuentra estratégicamente ubicada en el Parque Industrial Comirsa, a 5 kilómetros de la autopista que une Buenos Aires con Rosario y 6 kilómetros del puerto de San Nicolás, terminal que reúne la mayor cantidad de operaciones de fertilizantes de todo el país. La planta está emplazada en un terreno de 9 hectáreas, la mitad de las cuales se destinó a la instalación de una celda para almacenamiento de fertilizantes de 25.000 toneladas de capacidad. El objetivo de la planta es, fundamentalmente, la provisión de fitosanitarios de primera calidad a los asociados de la cooperativa, los cuales son comercializados bajo las marcas Fidemax y Fideplus. Gracias a su importante capacidad instalada, abastece a terceras empresas, cumpliendo en todos los casos con los más altos estándares y exigencias legales y normativas en materia de seguridad, higiene y medio ambiente. La línea de productos incluye distintas formulaciones de herbicidas que tienden a solucionar la creciente problemática de malezas resistentes, fungicidas que permiten aprovechar la potencialidad de los cultivos mediante una óptima sanidad, insecticidas para complementar el manejo integrado de plagas, coadyuvantes y fertilizantes foliares que permiten potenciar la actividad de todos los fitosanitarios y por último, curasemillas para lograr la mejor emergencia de los cultivos. La planta cuenta con 3 módulos de fabricación bien definidos y separados físicamente unos de otros. En el primer módulo se realizan formulaciones de insecticidas y fungicidas concentrados emulsionables, además de coadyuvantes. En el segundo módulo se formulan insecticidas y fungicidas en suspensiones concentradas. En el restante se formula a partir de 2 líneas de fabricación bien diferenciadas. Una de estas líneas se dedica a herbicidas en soluciones líquidas y suspensiones concentradas y otra a herbicidas concentrados emulsionables. La planta formuladora de AFA SCL cuenta con 6 líneas de envasado, 3 de las cuales se destinan exclusivamente a herbicidas, 2 a insecticidas y fungicidas y la última a fraccionamientos varios. Los insumos, materias primas y productos elaborados son sometidos a un exigente control de calidad dentro de un laboratorio de última generación que fue especialmente diseñado para tal fin. Antes de la fabricación de nuevos productos, se realizan todas las pruebas necesarias con los ensayos de estabilidad correspondientes, asegurando, de este modo, los más altos estándares de calidad. A su vez, la planta formuladora de fitosanitarios de AFA SCL incluye un depósito para almacenamiento de insumos, materias primas y producto terminado mediante el uso de un sistema de racks. Un sector de servicio con 2 compresores, una caldera, un sistema de ósmosis inversa, 2 torres de enfriamiento, un generador de electricidad y un equipo chiller, lo cual permite el normal funcionamiento de la planta. Y finalmente, un parque de tanques de almacenamiento de materias primas líquidas de gran volumen de uso. Como servicio complementario a los asociados, dentro de la planta funciona un laboratorio de suelos dotado de tecnología de última generación que brinda información confiable a los ingenieros agrónomos,
como herramienta de diagnóstico y recomendación para el uso más eficiente de los fertilizantes. De este modo, a través de la planta formuladora, Agricultores Federados Argentinos, SCL, consolida su aspiración de trabajar en la integración vertical de la cadena productiva, buscando mejorar la provisión de insumos clave y propendiendo a la autonomía e independencia en la formulación y comercialización de fitosanitarios.